Miki Román, buenos días. Bueno, pues una contienda muy esperada por la afición, muy reñida la primera que tuvieron, polémica, ganaste por puntos. Ahora, ¿cómo vas a ganar? No, pues voy a ganar más claro que la otra vez. Vengo bien preparado, vengo con mis amigos, como se ha llevado muy bien. Trae muy buen ambiente, sobre todo, buena mentalidad para ganar. Oye, te encargas de la estrategia, de la preparación. ¿Notas algo diferente en Dante Jardón para esta nueva entrevista? Bueno, va a ser una gran pelea. Notamos varios errores que cometimos, que no vamos a cometer. Vamos a aprovechar sus errores que tiene bastantitos ahí con su ya defectuoso, pero sobre todo que venimos con la mentalidad, con el deseo de superarnos, porque dejamos a la familia por seis semanas. Fue un sufrimiento, pero con el triunfo va a ser parte de nuestra satisfacción para seguir avanzando por un título mundial, ya que Miki se encuentra ahorita mentalizado y bien preparado para un título que me gustaría que sea con Salgado, porque sea de choque y muy buena pelea para toda la afición de México y del mundo. Miki, el peso, ¿cómo andas de peso? No, ya los encontramos listos, ya esperamos más mañana para dar el peso y vencer al primer rival, que es la báscula. ¿Cómo te sientes en la altura después de un entrenamiento tan exhaustivo que hiciste aquí? Bueno, me siento normal, como estuve en Juárez, me siento tranquilo, en buen estado y para llegar en buenas condiciones. ¿Y ustedes que lo ayudaron, cómo ven a Miki Román? Pues muy bien preparado, yo digo que va a noquear a Dante Jardón. Estaba muy fuerte, ahora que boxeó lo sentí muy fuerte y no creo que Dante Jardón aguante la decisión. Hoy más que nunca se ha enfocado en esta preparación como si fuera un reto más para su vida. Miki, muy amable, muchas gracias, suerte. Gracias a ti.